A pocos días de realizarse la jornada de la revocación de mandato, la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Tabasco, Elizabeth Tapia Quiñones, reiteró que el INE está listo con la entrega de paquetes y la integración de casillas electorales, que deberán instalarse de 8 a 18 horas el próximo 10 de abril. La vocal ejecutiva señaló que la ciudadanía debe ubicar el domicilio de su casilla a través de la página www.ubicatucasilla.ine.mx, de las cuales el 98% estarán instaladas en instituciones educativas. Pero es importante que identifiquen pues cuál de todas las escuelas del estado es la que les corresponde para acudir a votar, que se preparen con su credencial de elector y con su cubreboca, porque continuarán la aplicación de las medidas sanitarias durante esta jornada de revocación de mandato. Es un ejercicio muy similar a los que hemos tenido en los últimos años. El elector o la electora deberán de acudir nuevamente con su credencial para votar. Portando el cubreboca, al ingresar a la casilla le pedirán su credencial, que la enseñe, se verificará que está en el listado nominal y se le entregará una papeleta con una sola pregunta para que emitan su opinión respecto de si se le debe de revocar el mandato al presidente de los Estados Unidos Mexicanos o debe de continuar en su encargo. Precisó que tras el cierre de la casilla, la realización del escrutinio y cómputo, se realizará el conteo rápido. Por lo que la misma noche del 10 de abril se conocerán las tendencias de resultados de este ejercicio de revocación de mandato y a más tardar al día siguiente estarán concluyendo los cómputos distritales para remitir las actas al secretario ejecutivo, quien en el Consejo General informará respecto de los resultados de este ejercicio de revocación de mandato. Y se abrirá, por supuesto, el plazo para impugnaciones en caso de que haya. Ante el anuncio que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador, que al participar en la revocación de mandato escribirá en la papeleta "Viva Emiliano Zapata", la vocal ejecutiva del INE señaló que se requiere emitir un voto claro para evitar la anulación del mismo. La recomendación es que el voto se emita de la manera más clara posible, es decir, con una tacha o una palomita en el recuadro que ellos están apoyando. Si hay algún mensaje dentro de la papeleta, dependiendo del contenido del mensaje, no necesariamente se anula, a salvo que sea algo que nos indique que en realidad quiere que se anule. Entonces, en tanto en las casillas como en la sede del Consejo se busca pues tener una... digamos, irnos con lo que se cree que el ciudadano trató de transmitir al momento de emitir su voto. Entonces, mientras más claros seamos nosotros con qué opción estamos apoyando, más fácil será clasificar ese voto y menos riesgo hay de que se anule un voto que tenía una intención de ir por algún en un sentido u otro, o de que no se anule un voto que en realidad se buscaba fuese anulado por el emisor de ese voto. En resumen, seamos lo más claros posible con el mensaje que transmitimos desde esa papeleta, marquemos muy firme y muy claramente el recuadro que estamos tratando de apoyar, ya sea que se le revoque el mandato o que continúe en el encargo, que serán las dos únicas opciones que podremos marcar dentro de la papeleta. Recordó que para ser vinculante a la revocación de mandato deberán participar el 40% de ciudadanos de la lista nominal. 1.7 millones de tabasqueñas y tabasqueños, el 40% de esa cifra será que alrededor de entre 600 y 700 mil, si no me fallan las matemáticas, de tabasqueñas y tabasqueños que tendrán que acudir. Nuevamente es 40% de la lista nominal. Ahora, a diferencia de la recolección de firmas donde nos piden 3% por estado, en los resultados no es así. En los resultados tiene que ser un 40% a nivel nacional, sin importar de qué estados provengan esos votos. No tenemos el requisito de acreditar por estado un 40%, sino es de la lista nominal en el país. Iván Hernández, Noti 13.